Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de marzo. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de marzo, que fue un marzo un poquito decepcionante. Era el marzo asiático, ya sabéis que es una iniciativa que me encanta, que me sumo que me sumo todos los años a ella, pero este año se me hizo bola. Y ha sido un marzo asiático muy, 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 muy irregular y muy, muy raro. Eh, quería leerme El clan de, del sorgo rojo, de Moyang, Fue el primer libro que empecé a leerme para el marzo asiático. Era un libro al que le tenía muchas ganas. Es un autor que ya sabéis que me gusta mucho, pero se me hizo bola de una manera que lo tuve que dejar. Lo dejé, no sé cuántas páginas habría leído, lo dejé como en el 30% según el Kindle. No fui capaz de seguir. Es que no era capaz de seguir la historia. Cogía el libro, empezaba a leer, lo soltaba. Al día siguiente no me acordaba de lo que había leído, tenía que volver atrás. Dejé el clan del sorgo rojo y me olvidé un poco del marzo asiático y seguí por unos derroteros completamente distintos. ¿Qué me leí? Pues el talento de Mr. Ripley. La verdad es que tengo que decir que luego, después, eh, ha sido un buen mes porque he leído buenas cosas. Al final le hice alguna lectura para el marzo asiático, pero empezó el mes muy mal. Leí el talento de Mr. Ripley, como os he dicho. Hace un par de semanas os subí por Instagram, que si no me seguís podéis seguirme, porque todos los domingos os subo un vídeo desde aquí, desde el jardín, hablando de cosas así muy variadas que tienen que ver con cine y literatura. Eh, y os hablé del talento de Mr. Ripley y de lo que me había parecido y lo comparaba también un poco con la adaptación de los 90 eh, dirigida por Anthony Minghella. La verdad es que es un libro que disfruto un montón, creo que tiene un ritmo muy 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 interesante, creo que tiene unos personajes muy interesantes, muy oscuros y muy creo que tiene unos personajes muy oscuros creo que el, el personaje de Ripley es un personaje muy 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 interesante eh, con un prisma y un trasfondo muy oscuro muy inquietante es un personaje que puede crear mucho rechazo pero aún así no puedes dejar de leer el libro, no sé, es una lectura que me ha encantado tengo muchísimas ganas de seguir leyendo a, a la autora Patricia Highsmith y de verdad os la recomiendo un montón porque creo que es un 10, a mí me ha gustado muchísimo y me sacó completamente del par en el que estaba. Otra de las cosas que he leído durante el mes de marzo han sido las dos novelas, las dos eh, primeras novedades de la editorial Duerme Vela, que ya sabéis que es la editorial de, de Magrat. Y ya también os hice un vídeo hablando de la editorial y hablando de estos dos libros por Instagram. Y la verdad es que me, gusta, me han gustado mucho los dos. Por un lado leí Las Bestias Olvidadas de él, que me gustó mucho, la verdad. Es un libro que ya lo dije en Instagram, que en principio no tenía que casar demasiado con ser una lectura de mi gusto o es una lectura que me saca mucho de mi, de mi zona de confort, porque es una fantasía muy, muy clásica. Hay dragones, hechiceras, brujas y todas esas cosas. Entonces es... Es una fantasía que se salía mucho de mi zona de confort, pero lo que ha hecho que me enganchara este libro y que me gustara este libro muchísimo es su protagonista. Vamos a seguir a Sibel, que es una hechicera muy poderosa que puede hablar con las bestias, eh, que las domina, que vive con ellas, que esas bestias puede ella hacer que haga lo que ellas quiera. Eh, creo que es una historia con mucha magia, pero sobre todo es el personaje de Sibel tan fantástico en algunos momentos y tan humano en algunas partes de la historia. Me ha gustado muchísimo. Es una combinación muy buena de cómo ella es muy poderosa y tiene muchos poderes y tiene unos dones extraordinarios y luego por otro lado está su humanidad, cómo es tan humana como cualquier otro personaje de la historia. La verdad es que es un libro que he disfrutado muchísimo. La edición ya es que os he hablado muchísimo de ella en Instagram, hice un vídeo ya os digo, bastante larguito, la edición es preciosa y os lo recomiendo. Un Montón. Pero si las fiestas olvidadas de él me gustó, el que me encantó fue Las Mareas Negras del Cielo de Neon Yang. Es un libro que he disfrutado muchísimo. Tengo muchísimas ganas de seguir con la saga. Sale la segunda parte el 17 de mayo, creo que es. Sí, el 17 de mayo, y de verdad, si no lo habéis leído, leedlo. Es que no sé, toda la ambientación, los, las gemelas, las gemelas protagonistas. No sé, es que está muy guay todo el desarrollo que tiene en torno al género y cómo el género es tratado dentro de la historia y cómo sirve de motor a la historia y es muy interesante en cuanto a las relaciones que establecen los personajes del libro, cómo las personas nacen con un género sin determinar y luego a través de los años ellos y ellas deciden hacia qué género quieren decantarse, si el masculino o el femenino y adoptan el género en la ceremonia de confirmación. Creo que es un tratamiento muy interesante, es algo que hace la novela muy chula y de verdad este libro a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, os lo recomiendo un montón, de verdad que yo lo he disfrutado cantidad y tengo muchas ganas de leer ya su segunda parte y de verdad, si no habéis leído ninguno de los dos, si no sabéis si comprarlo, si no comprarlo, si os va a gustar o no, leedlo compraros cualquiera de las dos, darle una oportunidad a la editorial, porque es que la verdad son dos títulos maravillosos otro libro que leí a lo largo del mes de marzo este ya, marzo asiático marzo asiático, ha sido La isla de las mujeres del mar, del mar de Lisa Si, que me ha encantado me gustó muchísimo, ya sabéis que me encanta Lisa, sí, es una autora que me gusta mucho, me gustan mucho los temas que tocan sus novelas, me gusta mucho cómo escribe y este libro es que hace un 10... Día... Total. Eh, va a seguir la historia de dos mujeres que son buceadoras en la isla coreana de Jeju. Eh, son estas mujeres que son eh, la UNESCO, las declaró Patrimonio de la Humanidad y son mujeres que, que bucean a pulmón, sin equipos de respiración ni nada, y es una tradición que hay en esa isla desde hace años. La historia va a estar centrada en esa pequeña isla, que es un pueblecito, en donde hay una, una sociedad matriarcal. Las mujeres lo controlan todo. Las buceadoras son las Personalidades más fuertes de la isla son las, eh, los miembros más importantes de la isla y son las mujeres las que sustentan a la familia, las que salen a trabajar cada día, las que llevan el dinero a su casa. Vamos viendo un poco cómo se educan a las mujeres desde pequeñas, cómo se las enseña desde pequeñas a ser buceadoras, lo bonito de las relaciones entre ellas, la piña que forman entre ellas cuando salen a bucear y lo peligroso de su profesión y los peligros que entraña salir al mar de esa Manera. Es un libro que me ha parecido un 10, es un libro que como en todas las novelas de Lisa, sí, o en casi todas las novelas, o por lo menos en las que yo he leído, vamos a seguir a dos mujeres a lo largo de los años, es la historia de amistad entre dos mujeres y entremezclada con todo esto, con todo lo que es el buceo en esta isla, con la tradición de las mujeres buceadoras, vamos a ver también un poco la historia de Corea, la guerra en Corea, cómo Corea se divide en Corea del Norte y en Corea del Sur, la hambruna, la represión, no sé es un libro que me ha gustado muchísimo creo que es un libro además muy didáctico creo que es la palabra que se puede aprender mucho y que da muchas ganas de tirar del hilo tú lees el libro y luego tienes ganas de investigar y de saber más cosas de estas mujeres y de esa isla maravillosa y de verdad que os lo recomiendo muchísimo me ha encantado es un 10 y de verdad de lo mejor que he leído en lo que va de año y otro libro que leí también para el marzo asiático y un poco al hilo de la isla de las mujeres del mar y el tema de corea fue escapar para para vivir de jeon mi park es su biografía es un libro que es, cuando yo empecé con booktube estuvo muy de moda y lo vi en muchísimos canales y lo tenía ahí pendiente y lo vi que estaba en la plataforma de kindle al y me lo descargué y lo leí y me ha encantado es verdad que es el testimonio es un testimonio que luego se ha puesto mucho en entredicho a la autora se la ha criticado mucho pero la verdad es que no sé a mí me ha parecido escalofriante es un libro que nos va a contar cómo se vive en corea de en corea de del norte eh, la represión la dictadura eh, cómo era la vida allí cómo ella vivió desde niña con el cerebro lavado cómo era el hambre no sé el miedo el no tener nada la desinformación el no saber qué pasaba fuera y el pensar que todo lo que había fuera eran enemigos contra lo que había que luchar, la verdad es que es un libro que me ha parecido escalofriante, que me ha puesto los pelos de punta. Y luego, ya no solamente lo que fue su vida en Corea, sino lo que fue después su huida, su llegada a China, escapando de Corea, eh, es que de verdad es para poner los pelos de punta. Todo lo que se encontró como ella ignoraba lo que era la trata de personas, el tráfico de personas, cómo se encontró con esa realidad en la cara cuando sale de Corea y de verdad creo que es un libro interesante, muy duro de leer, pero que merece muchísimo la pena. Yo desde luego lo, lo he disfrutado mucho. Es verdad que yo no sé mucho de Corea, no sé si una persona que esté más familiarizado con el tema, a lo mejor pues no, pero a mí desde luego como un primer acercamiento ya os digo a lo que es la vida de una persona allí bajo un régimen dictatorial, una niña, porque ella cuenta su historia desde que era una niña, eh, me ha parecido escalofriante y también me ha gustado muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado mis lecturas del mes, de, del mes de marzo, que me dejéis en los comentarios las vuestras y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.